En este momento se produce la salida de los jugadores de Vélez. La fila la encabeza el capitán Roberto Trotta, que tiene en su poder Copa Intercontinental, que Vélez ganó hace dos días cuando derrotó en Tokio al Milan por 2-0. Rodeado por muchísimo público que ha ingresado en el campo de juego, el capitán Roberto Trotta va recorriendo cada uno de los sectores de este campo del José Amalfitani. En 1994, un año que quedará en la memoria de todos los hinchas de Vélez. 1994, el año en que Vélez conquistó por primera vez la Copa Libertadores de América cuando derrotó al San Pablo de Brasil. 1994, el año en que Vélez se corona campeón intercontinental al derrotar al Milan de Italia hace escasos dos días. Por eso, simplemente por eso, Vélez ha ingresado en la historia grande del fútbol argentino. Por eso también Vélez también ha ingresado en la historia grande del fútbol mundial. Y ahora, para terminar, como les dije una vez, nadie nos quita lo bailado. Y hemos bailado bastante y con sumo placer. Felicidades a todos.